en este mano a mano, en una esquina, el único perro sin pulgas, Dogma. Su rival de esta noche, él ha demostrado que los exóticos también luchan. Primero que nada, ¡chinga su madre, paladillo! Sí, ¡ey, cariñoso! Para los mugrosos que no sepan, y para la gente bonita que apoya al único perro sin pulgas, en un mes nos vamos a ver. Te voy a decir algo. Yo he ganado a la gente poquita que tengo a base de madrazos, no a base de bailes, como les gusta a todas esas borrachas. Y te voy a decir algo, güey. A mí, 10 años me ha costado ganar un lugar. Tú, por tu papito, pero te voy a desmadrar. Y esa melenita va a ser mía. Escucha, perro, escúchame, y bien te lo he dicho, el día que salgas de tu gimnasio, hablamos. Esta tarde, decidí no ir, escucha bien, a Naucalpan, por venir a darte la madre a ti. Espero y valga la pena de no haber ido allá, porque de nada me va a haber servido venirte a darle la madre, perro. Estamos prácticamente a un mes del encuentro cabellera contra cabellera entre estos dos gladiadores. Será en el Domo Sina, en una lucha más de Triple A en este recinto bellísimo que hemos estado ya muchas veces ahí presentes, trayéndoles lo mejor. Les debemos algunas funciones, pero ya estamos trabajando en ellas. Las van a recibir todas de golpe prácticamente, porque no va a haber descanso en este mes de mayo. Y antes del 19 ya tendrán todas listas. Iniciando por esta, cuidado, vámonos. Aquí tenemos a el cariñoso en contra de Dogman, a la mano que torce ahí el Dogman. El único perro sin pulgas ahí, castigo por parte de cariñoso, se lo lleva al castillo a la pierna. El castigo a la pierna y aprieta. Este que es el cariñoso Junior. Vamos a ver a la gente que está expectante, que está al filo de lo que su mirada les permita ver. Viviendo este cartel, esta lucha que estamos teniendo mano a mano. Es duro, es cansado llevar una lucha así. No hay quien te apoye, no hay apoyo, no hay quien entrequite, no hay quien entre por ti. Ahí vemos al cariñoso, la tía toca de espaldas, uno simplemente lo que alcanza a cortar el coralillo. La gente nerviosa, la gente expectante, la gente que grita, la gente que apoya, la gente que está viviendo al 100% esta contienda.
Lo tiene Dogman. Lo va a castigar. Al brazo es el castigo. No, revierte el cariñoso. Ahí viene de nuevo el castigo por parte de Dogman. Lo tiene tendido en el encordado. Se lo lleva el cariñoso. De esta manera con la manita. De nuevo el castigo. Retuerce. Se lo lleva así de esta manera. Ahí lo tiene el cariñoso Junior. Aprieta el castigo con ese candado al cuello. La gente que apoya al cariñoso. Otros tantos a Dogman. Hay apoyo para ambos gladiadores. Ninguno de los dos quiere perder. Es el orgullo, es el honor. Previo a esa lucha de cabelleras que tendremos prácticamente en un mes, el próximo 31 de mayo. No se la pueden perder. El castigo de nuevo de Dogman. Se lo lleva una vez más. Ahí está, se levantan los dos. Qué manera de ver ahí el cariñoso, no a sus pies, pero sí, ahí teníamos una maravillosa estampa por parte de Dogman y cariñoso. Ahí de nuevo el grito de apoyo para el cariñoso Junior, que sigue creciéndose, que sigue agrandándose. Levanta la mano Dogman y la gente reacciona, la gente le apoya. Ahí, sin hacer más, el grito de apoyo para el cariñoso Junior. La gente dividida como muy regularmente no lo vemos. Viene Dogman que intenta castigar. No acierta. Ahí está el cariñoso Junior de esta manera. Se lo intentaba llevar con el lazo al cuello. Viene a donde le gusta el cariñoso. Se lanza con ese tope pecho a pecho. Castigo. Ahora sí. Viene. No. La patada. Una más. Castigo por parte del cariñoso Junior. Va a ir ahora sí a la tercera. Va a caminar hacia la pasarela. De esta manera. El cariñoso. El que ha demostrado que los exóticos también luchan. ¡Vaya! ¡Resorte! ¡Se la lleva! ¡Y la gente le responde al cariñoso! La patada doble al mentón y después la barrida. Viene el cariñoso Junior. Ahí a la esquina. ¿Qué es lo que va a hacer? La patada doble que no. No hace mella en contra de Dogman. Pide apoyo a Dogman. Ahí viene de esta manera. Se lo llevan con la salida de bandera. Lo dejaron en la ceja del encordado. Pide el beso. No, va cachetada de Dogman. Va a las alturas el perro sin pulgas. El de los perros endemoniados. Viene el choque de trenes, el choque de mundos. De esta manera, cariñoso. Y Dogman quedándose en el encordado. Está castigando, no. Simple y sencillamente los dos están fundidos. Están cansadísimos. Está contando el coralillo. 7, 8, 9. Estuvo a punto de llegar a los 10. Vamos a ver, se levantó el único perro sin pulgas. Lo lleva el rebote en cuerdas. Este terreno no le conviene del todo al cariñoso. Lo iba a sacar del encordado, pero Dogman se amarró ahí en la cuerda para evitar la caída. Las patadas, la patiza que le está propinando. El cariñoso que también ahora se encara con la gente. Ese cariñoso. Ese cabezazo. Parece foul. Se puede quedar en el límite del foul.
Sí, el juego de cuerdas de nuevo para Dogman. Lo tiene cariñoso con ese codazo en el rostro. Castigando cariñoso de esta manera. Ya están fundidos los dos, pero el inicio de la contienda fue técnico, fue leal, fue de llave, fue de contrallave, fue de tú me das, yo te doy, te respondo con una llave, te aplico yo otra para que duela también. Ya está aquí el cariñoso castigo, la patada. ¡Vaya madera! Impresionante, dejando a cariñoso Junior fuera de combate totalmente. Cariñoso que rebota en cuerdas, la patada totalmente recia, totalmente dura, dejando en pésimas condiciones al cariñoso. Ahora viene Dogman castigando en la espalda, el raquetazo. No hay respuesta del cariñoso desde hace unos minutos. Ahí vemos al cariñoso. El doble castigo a las manos. Vemos a Dogman castigando al cariñoso Junior. Ahí tenemos a Dogman que está agrandado, que está castigando, que está haciendo su chamba. Como el rudo que es, la patada para el cariñoso Junior, que va directamente al pecho. Se sigue despachando con la cuchara grande, doble castigo, doble patada de parte de Dogman. Rebote en cuerdas de cariñoso, viene de nuevo, se va a llevar, no, castigo. Manera con el azotón, uno, dos, dos, bota, bota, se zafó, lo tenía, pero alcanzó a salvarse el cariñoso Junior. Nos estamos quedando sin voz y estos dos que no ceden, que no dan espacio para nada. Lo va a llevar el cariñoso, lo tiene, lo engancha. De esta manera lo tiene, el toque de espaldas. Uno, dos, dos solamente. Las piernas en la cuerda no permite que cuente las tres de rigor. ¿De qué manera se está viviendo esta lucha, señoras y señores? Nos van a dejar sin voz estos dos. Los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. YouTube, Facebook e Instagram. Y viene de nuevo ahí los dos gladiadores. El codazo responde Dogman. Una más por parte del cariñoso, responde Dogman otra vez. Están dando con singular alegría los dos. Y aquí lo viene a mostrar, lo viene a presumir. Viene a castigar al cariñoso, lo lleva a las alturas. Lo iba a dejar caer, no. Lo sacó de esta manera, lo tiene el cariñoso. La patada de Dogman. Cada vez se agranda más Dogman. ¿Qué es lo que va a hacer? Castiga, responde cariñoso, una más, otra, y se van a quitar, ya le van a quitar el chaleco. Ahí está el castigo por parte del cariñoso. Responde Dogman, responde de nuevo cariñoso, una más. Ah, bueno, qué duelo de poder. Se dan con esos castigos. ¿Y quién viene? ¡Es Super! ¿Qué hace aquí este metiche? Sexy Boy está bajando, pero ¿qué? Esto se puede convertir en un triangular en el lomo. Ahí lo ven, está sobre la segunda cuerda. Y bueno, ¿qué está pasando aquí? Ahí va
desconcierto por parte de los dos gladiadores que estaban protagonizando esta lucha. Pero ya el cariñoso fue a castigar. ¡Hay empate! ¡Se termina la contienda! La decisión de el referee en esta contienda es empate. ¡Hay empate, señoras y señores! Por la intervención de Super, de Sexy Boy. Señoras y señores. No, bueno, ya lo dejaron ahí tendido, lo dejaron sin máscara, hay empate. Hay empate, no hay queja. Saben que pues hubo polémica, que va a haber polémica. Pues ahí está quedando la decisión. Masacrando a Super, a Sexy y Boy, dándose con todos estos dos. Y ahí parece que va a haber triangular dentro de 15 días, el próximo 17. Va a haber de todo como en botica el próximo 17. Ya tenemos muchas cosas habladas. Yo traía otra pinche mentalidad tuya. Decidí cancelar esa función. Ay, bueno. Hubiera ido mejor. Usted cállese, cabrón. Esta es la gratis, pinche barrón. Me vale verga, puto. Ahí está, señoras y señores. Vale, pura madre, super. Te voy a ver. Va a ir. Para que sepas. A ver, triangular, ya, dijo cariñoso. Te acepta. Otra lucha. Ahí está, cariñoso. Dogman y Super, en 15 días triangular lo tendremos.